Hola familia, algo que nunca hemos tratado de analizar es lo que hemos visto con la crisis de los camioneros. Hemos visto muchas personas, amistades de nosotros, en las redes sociales quejándose de todos los problemas que están habiendo con las órdenes y los camiones. Y bueno, mira lo que acaba de ser publicado en cuanto a un cierre de Citizens Bank. Los préstamos para camiones comerciales contribuyeron al fracaso para el cierre de Citizens Bank. Esto es de lo cual vamos a hablar en el día de hoy, pero además de esto, vamos a hablar de un resumen de la Reserva Federal que acaba de salir en el día de ayer, hablando acerca del cierre de crédito y la situación económica, cómo está cambiando. Para todo aquel que piensa utilizar crédito personal para comprar un carro, una casa o un préstamo personal, o aún mejor, todo aquel que piensa utilizar crédito de negocio, sobre todo a 0% de interés, este video es importante. Por favor, recuerda que puedes agendar una consulta gratuita para obtener crédito de negocio. Sería un placer conversar contigo. El video explicando todo el proceso está ahí abajo. Crea contenido en las redes sociales, compra una propiedad que genere ingreso y número 3. Si necesitas capital a 0% de interés, puedes utilizar la clase gratuita o el video debajo para agendar una consulta. Vamos allá. Primero, antes de el cierre de Citizens Bank, vamos a ver qué es lo que dijo la Reserva Federal el día de ayer. El crédito se está volviendo más restringido y es solo cuestión de tiempo desde que se ahogue el crecimiento, dice un economista. Muchos bancos están endureciendo los estándares para la tarjeta de crédito y otros préstamos al consumidor. Los bancos continuaron endureciendo los estándares para los préstamos comerciales en el tercer trimestre, según una encuesta entre oficiales de crédito realizado por la Reserva Federal. Además, un número significativo de bancos endureció los estándares crediticios para tarjetas de crédito, automóviles y otros préstamos al consumo. Los bancos endurecieron los estándares sobre préstamos a empresas de todos los tamaños. Se lograron ajustes en las primas de los préstamos de riesgo, los diferenciales en las tasas de los préstamos sobre el costo de los fondos y los costos de las líneas de crédito. Hubo una demanda más débil de préstamos por parte de empresas de todos los tamaños. Muchos bancos informaron que el número de consultas de posibles prestatarios disminuyó drásticamente. La demanda de préstamos al consumo también se debilitó. Cuando se les preguntó por qué habían endurecido los estándares para todas las categorías de préstamos, los bancos citaron con mayor frecuencia una perspectiva económica menos favorable, una menor tolerancia al riesgo, un deterioro de la calidad crediticia de los préstamos y preocupaciones sobre los costos de financiamiento. Los bancos endurecieron los estándares crediticios en todas las categorías de préstamos inmobiliarios residenciales, excepto las hipotecas residenciales gubernamentales. La demanda se habilitó para todos los préstamos hipotecarios. Las principales acciones netas de los bancos informaron normas más estrictas para todo tipo de préstamos inmobiliarios comerciales. Sabemos que la crisis inmobiliaria comercial es uno de los detonantes más grandes que se espera que vengan a la economía en los próximos 24 meses. Estos bancos también informaron una demanda más débil. El endurecimiento de los estándares bancarios ha estado ocurriendo desde mediados del 2022, pero solo recibió una tensión generalizada con el colapso de la primavera del 2023 de Silicon Valley Bank, Signature Bank y First Republic Bank, según Richard Moody, economista jefe de Regions Financial Corp. Se esperaba que ese ajuste afectara más a la economía a medida que avanzaba el año. Moody dijo que los préstamos bancarios año tras año ya habían caído por debajo del 4% en octubre, una cifra históricamente muy débil. La declaración de política de tipos de interés de la Reserva Federal de la semana pasada dice que es probable que las condiciones financieras y crediticias más estrictas para los hogares y las empresas afecten a la actividad económica, la contratación y la inflación. O sea, la Reserva Federal diciendo que la disponibilidad de crédito va a afectar a la economía en general. Empresas, personas, despido, etcétera. ¿Qué dice la gente? Los economistas no creen que la restricción del crédito haya terminado. Muchos temen una posible crisis crediticia que podría llevar a la economía a una recesión el próximo año. Es solo cuestión de tiempo antes de que las condiciones crediticias restrictivas ahoguen el crecimiento del Producto Interno Bruto y, por lo tanto, nos lleven a recesión económica. Un punto interesante. Vamos a ver qué es lo que sucedió con el cierre de Citizens Bank. Funcionarios bancarios estatales cierran Citizens Bank en Sac City. Los préstamos para camiones comerciales contribuyeron al fracaso, según muestra un documento. Citizens Bank, ubicado en Sac City, fue cerrado el viernes por la división bancaria de Iowa,
después de que los examinadores descubrieron pérdidas crediticias significativas que el banco no había informado previamente, anunció la agencia estatal. La Corporación Federal de Seguro de Depósitos, en un comunicado separado, estimó que cubrir las pérdidas le costará al Fondo de Seguro de Depósitos 14.8 millones de dólares. Cubrir las pérdidas de Citizens Bank con dinero del fondo es la resolución menos costosa, dijo el FDIC en un comunicado. Citizens Bank, establecido en 1929, tenía una oficina principal y una instalación para vehículos en Sac City en el momento de su cierre. Se esperaba que las dos oficinas bancarias reabrieran hoy como sucursal de Iowa Trust and Savings Bank, con sede en Emmitsburg. Iowa Trust and Savings Bank compró todos los depósitos públicos, comerciales y de consumo de Citizens Bank, según comunicados de prensa. Iowa Trust también compró los préstamos disponibles del antiguo banco de Sac City. Iowa Trust tiene ubicaciones en Emmitsburg, Panora y Clive. Ninguno de los consumidores, empresas o entidades públicas de Citizens Bank perdió dinero, escribió un correo electrónico Jeff Black, superintendente bancario de Iowa. Citizens Bank es el quinto banco de Estados Unidos que quiebra este año. Es la primera quiebra bancaria en Iowa desde el 2011. La gran mayoría de los bancos de Iowa hacen un muy buen trabajo identificando y gestionando los diversos componentes de riesgo, gestionando la calidad de sus activos y evitando pérdidas significativas. En su informe de convocatoria al tercer trimestre, Citizens Bank informó más de 65.5 millones de dólares en activos totales y más de 58.9 millones de dólares en depósitos totales. El banco también tenía más de 38.2 millones de dólares en préstamos y arrendamiento, de los cuales 14.1 millones de dólares eran préstamos comerciales e industriales, según datos publicados. Citizens Bank tenía una concentración de préstamos fuera de territorio y fuera del estado para una industria e incurrió en grandes pérdidas en algunos de esos préstamos, según un comunicado de la agencia bancaria estatal. Una orden de consentimiento presentada a principios de agosto por el FDIC y el superintendente bancario de Iowa identificó a la industria como transporte por carretera comercial. Black, en un correo electrónico, advirtió que las pérdidas de este banco para los clientes de negocio de transporte por carretera no deben interpretarse como un problema de toda la industria en ese sector. No lo vemos surgir en otros exámenes bancarios. Se negó a especular sobre si Iowa experimentaría otras quiebras bancarias en los próximos meses. El fuerte aumento de las tasas de intereses en los últimos 18 meses ha tensionado los márgenes de interés netos y en algunos casos las ganancias de muchos bancos, haciendo que este sea el quinto colapso bancario en el 2023 intervenido por el gobierno. Al final del segundo trimestre del 2023, el 95% de los bancos allá en Iowa eran rentables y el 96% tenía calificaciones de 1 o 2, escribió. Los bancos están calificados en una escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más alta. La mayoría de los bancos hacen un buen trabajo al identificar riesgos y pérdidas potenciales, ya sea reservando para ellos o asumiendo la pérdida cuando rebajan un préstamo u otros activos. En este caso, esos riesgos no habían sido identificados ni reservados de manera oportuna, por lo que se requirieron reservas significativas en cancelaciones requeridas durante el examen, que tuvo un impacto inmediato en las ganancias y el capital del banco hasta que el punto en el que el banco se convirtió en insolvente. El banco está dedicado a mantener una fuerte presencia local en Sac City, apoyando a los clientes nuevos y existentes con un servicio al cliente excepcional y salvaguardando los empleos en el área. De modo resumen, acabamos de ver el quinto colapso bancario en el 2023 en uno de los bancos más grandes de los Estados Unidos, Citizens Bank, en este caso una sucursal en Sac City. Y uno de los elementos fundamentales que dieron al fracaso fue la moratoria o, como se dice en inglés, el delinquency o la falta de pago a préstamos comerciales de camiones. Como bien sabemos, después de la pandemia pasamos de ser una sociedad de solamente consumir cajas de Amazon porque estamos trancados y teníamos dinero de estímulo a dejar de comprar cosas en internet y salir a tener experiencias porque estábamos trancados. Compramos todas las cosas que teníamos que comprar, nos aburrimos de todo eso. Se abrieron las puertas de la cuarentena y entonces las personas empezaron a contratar servicios y a consumir menos cosas, menos artículos, dando como resultado que muchos camioneros estén en las redes sociales protestando de la situación tan grave que hay. Y aquí vemos a un banco que acaba de ser intervenido por el gobierno este viernes y es el quinto colapso bancario en el 2023. El
primer colapso bancario desde el 2011 en Iowa. Vamos a ver cómo continúa la situación. Mientras tanto, por favor, aprende de crédito personal y crédito de negocio, porque si realmente vienen tiempos malos, tú vas a poder obtener capital cuando los valores de los artículos estén por el piso y poder, como muchas personas están pensando por ahí, comprar negocios o propiedades con menores valores, porque tú tienes acceso a capital. Si la situación mejora, perfecto, vas a poder acceder a más capital que los demás y sobre todo a 0% de interés. Puedes comprar el curso, puedes ver la clase o mejor aún, si tienes dudas, agendar una consulta gratuita. Puedes ver el video de cómo se hace el proceso debajo. Si te gustó, regálame un like, suscríbete al canal y comparte con alguien que le pueda servir. Se le quiere, familia.